Okay, everyone, welcome. As usual, it is a pleasure to have you here. I hope everything is okay for you. And first of all, and before anything else, I would like to ask you can you hear me? And can you please tell me if you can see my screen, please? So, okay, muchísimas gracias, Sara. Okay, everyone, thank you so much for being here. Alright, Paula. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo. Como siempre, pues es un placer compartir con ustedes. Espero que todo esté yendo muy bien para todos, cada uno de ustedes. Y pues como les comentaba, lo primero era confirmar si me escuchaban y si podían ver pues aquí la pantalla que les estoy compartiendo en este momento. Parece ser que sí, todo está en orden. Bueno, como siempre, pues vamos aquí, damos la saludo. Por acá Paula me saluda, me dice que sí, que me escucha. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar la cámara por acá. Como siempre, si hay preguntas sobre el tema en general, pues me dicen y, y lo, lo atendemos. Si hay preguntas de carácter muy particular de cada cual, ¿sí? entonces de pronto que a alguien no le funcionó alguna cosa a la hora de enviar o algo así, esas preguntas las dejamos para el final. Claro, claro que sí se les da respuesta pero eh, les agradezco que esas las dejemos al final porque pues usualmente pues la mayoría de ustedes quiere escuchar como la generalidad y pues salimos primero de eso y ya después trabajamos cosas un poco de carácter más particular bueno hablando de cosas que me han comentado ustedes yo les decía el otro día bueno hablábamos acá que miremos por acá en la parte de proyecto ustedes siempre van a encontrar toda la información esperen confirmemos acá algo así ah, está funcionando. La vez pasada tuve que enviarles dos archivos porque se me cortó la, la grabación en, en un punto y no pude, no pude unir al fin la, la grabación. Bueno, aquí por acá va ingresando alguien más. Listo. Entonces, hay algo que me comentaron ustedes y es que cuando entran aquí a contenido, aquí en proyecto, bueno, están los diferentes espacios. Aquí en Activity 2, algunos de ustedes me comentaban que en Materials and Support Materials, que a la hora de ingresar, en, la, en, la, en el multimedia les aparecía que no funcionaba. Yo envié la solicitud y era como una cuestión a nivel nacional que pues no funcionaba, pero pues ya se arregló como al siguiente día, pero entonces de si alguno de ustedes tenía esa inquietud, ya funcionaron o están habilitados de nuevo los contenidos de la actividad 2. Sí, eso ya está de nuevo habilitado. Ahora, hoy vamos a hablar pues ya, ya hablamos en su momento de la actividad 1, activity 1, activity 2. Uh, and now we're going to talk about Activity 3. Entonces, pero antes de eso, como siempre, yo les recomiendo que la guía o como la hoja de ruta que tenemos acá, pues es como tal el cronograma. ¿sí? Entonces ustedes saben que aquí con este cronograma schedule, es nosotros nos vamos guiando en qué vamos. Entonces aquí están las fechas. Aquí hay unas fechas, pero pues son unas fechas para llevar el corte en, en lo que vamos. Si de pronto alguno de ustedes por alguna razón. No ha alcanzado a hacer alguna de estas, pues los espacios aún están abiertos. No quiere decir que ya no las puedan hacer, pero pues la idea es hacerlos eh, pues al corte como para llevarlo de manera progresiva. Si ustedes no pueden por cualquier eventualidad, pues se pueden adelantar después, o si saben que después van a estar ocupados, incluso podrían adelantar las que vienen. Sí, igual todos los materiales están acá y aquí pues como siempre yo les doy una explicación adicional para guiarlos respecto al desarrollo de las evidencias. Um, bueno, aquí pues esta semana, pues eso realmente ya estamos por terminar. Acá eh, esta semana estamos todavía en la actividad 3, ya mañana empezamos la actividad 4. Lo importante acá de este último pedacito, o quiero algo que lo tengan muy en cuenta, es esto. Esperemos a ver si me deja agrandar esto un poco, que se sale acá de la pantalla. Bueno, se agrandó lo más que se pudo. Eh, el 26 de abril, más o menos de este jueves. De esta semana en 15, ah, no, perdón, de mañana en 15, que real, realmente sería el 26 de abril, es el último plazo para enviar todas las evidencias, todo lo que se tenga que enviar. Ese día es el último día que va a estar todo habilitado. Ya al siguiente día no va a estar habilitado porque tengo que hacer pues la revisión final y el día 28 como tal, el curso pues ya termina y entonces. Tengan eso muy presente, el límite máximo para el envío de las actividades es el 26 de abril. Ya después de ese momento no se reciben actividades y el 27 y el 28 pues yo ya doy el cierre al curso y pues ya no es difícil hacer algún cambio. En cambio si lo hacemos antes de esta fecha, pues sí se puede revisar cualquier cosa. Entonces era eso para tenerlo en cuenta como siempre. Y pues como siempre hoy vamos a hablar también de eh, las correspondientes evidencias. Y hay una en particular que es un foro. Y pues voy a explicar un tema para que trabajen este foro porque algunos han ingresado al foro y lo han hecho sin trabajar el tema que realmente corresponde al foro. En particular, miremos un momentico acá. Hago referencia al foro eh, My Ideal Home. ¿sí? Algunos lo han respondido, le han dado respuesta, pero con, con algunas cosas que no son realmente las que solicitan. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven, ingresan <coughs> al foro y aquí hay algunas instrucciones. Yo les voy a explicar esto con más calma después de que hagamos algunas cosas acá, pero como tal, eh, no es simplemente hacer una descripción de nuestro, nuestra casa ideal o nuestro hogar ideal, sino que hay que hacerlo de acuerdo a unas instrucciones que están acá y un tipo de gramática en particular. Entonces, cuando de pronto ustedes lo contestan con otro tipo de gramática, pues igual lo contesten de una forma o la otra, yo siempre les dejo un comentario y en ese comentario pues ustedes pueden ver qué hay que cambiar. Pero bueno, por el momento, concentramos aquí en esto de anuncios y hoy vamos a hablar de una cosa en particular que se conoce en inglés como... Le pongamos un título aquí grande. Es como el centro de la temática de esta semana. Lo más grande acá. Entonces, algunos de ustedes ya lo han trabajado antes, algunos otros no tanto. Esto se llama algo que se conoce como el there to be. Sí, esto de acá es algo que tenemos en español, pero... En español es un verbo y en inglés realmente no es un verbo, sino es como esta forma, de esta manera. Entonces les voy a explicar de qué se trata. Ahora, volviendo aquí a la historia que yo siempre les cuento al inicio de todas las clases, aquí en particular esto aplica mucho lo que yo siempre les cuento de la almohadita esta que tenemos acá, que tenemos que acomodar a nuestro recipiente, que sería pues el otro idioma, en este caso el inglés. Vamos a hablar de un caso en el que en español... Es de una manera, pero en inglés no existe como tal de esa manera, y hay que acomodarlo de otra forma, que es el famoso Dare to be, que es lo que hablamos de acá de pasar. Esta vez, esto que está en español, lo vamos a acomodar aquí en inglés. Me paso para acá. Lo vamos a acomodar aquí el español, lo vamos a acomodar aquí en inglés, porque en inglés eso como tal no existe exactamente de la misma forma. Entonces volvemos a nuestra historia que tenemos por acá. Por acá, ingresando alguien más. Tenemos nuestra historia de nuestra canastica acá o recipiente, donde tenemos una oración. Y las oraciones que hemos visto hasta este momento, todas tienen un sujeto, una acción o un objeto. Eh, por acá hicimos en algún momento algunos ejemplos. Entonces aquí teníamos un sujeto que son pues, los pronombres, o puede ser alguien. Por ejemplo, en lugar de decir she, que es ella, podríamos decir Carolina y pues igual nos aplica lo mismo eh, acá tenemos un objeto y decíamos que en la acción básicamente lo que hacíamos era que le quitábamos ese tú que era el ar el, ir al verbo cierto así lo hablábamos y que pues en la gran mayoría de casos le agregábamos una s Inversando varios más entonces aquí le agregábamos una s al final al verbo y eso fue lo que hablábamos en algún momento. Coloquemos esto en otro color. Pero en el caso que fueran las famosas terceras personas de ella, el puesto. Sí. En la gran mayoría le agregamos s o es o ies y en el caso del verbo have que es tener. Entonces, ejemplo. Ese sería un caso especial que si teníamos el verbo have, ese sí lo cambiamos de forma diferente ahí no le colocábamos has, sino se vuelve has. Eso era lo que teníamos para ese caso en particular. Para todos los otros casos, le colocábamos S, E, S o I, E, Eso era todo lo que teníamos que hacer en ese caso. Pero solamente estos que conocemos como las terceras personas, que serían, bueno, vamos acá a colocar ella para que quede más completo. E it, aquí le colocamos la S en ese caso. She has a book, ella tiene un libro. He has a book, él tiene un libro. It has a book, esto tiene un libro. Ese es el caso particular del verbo have. Para todos los otros, pues es con S, E, S, O y S, que al final pues termina siendo una S. Y había un caso particular diferente a todos los demás, que era el verbo to be. Y pues ese sí tenía una conjugación muy particular. Que era diferente, como dice la canción, a todos los demás. Y colocábamos: I am, you are, she is, he is, it is. Aquí me quedo con una doble S. We are, you are y they are. Ustedes si se fijan, este sí es diferente porque este vi sí cambia en tres, en tres formas eh, como muy particulares pero lo, si se mantiene lo de la S, pero pues no es como, como los otros que le agregamos una S simplemente, sino pues que aquí se vuelve el famoso is. Y eso fue lo que trabajamos, basados en el concepto, basados en el concepto de que pues los verbos, eh, el equivalente del ar, er, ir, pues es esta palabrita tú, y después le agregamos el resto. Entonces aquí tenemos el caso de jugar, leemoslo en particular. Entonces aquí tenemos jugar, Listo. Aquí tenemos jugar y decíamos que, por ejemplo, para este caso es to play. Que el to es el, la terminación ar en ese caso. Podríamos tener algo así como correr, y aquí sería to run, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que el er sería el to. Por ejemplo, podríamos tener, aquí lo coloqué como en Spanglish, podríamos tener Reír, una yuscula, y aquí podríamos colocar la. ¿Listo? Entonces aquí el tú, pues sería el correspondiente ir. Ah, me preguntaban alguna vez, profe, ¿y si le quitamos el tú, ya deja de ser eh, ar, er, ir. Pues en muchos casos, no en todos, ya se volvería no una acción, sino se volvería una, eh, una cosa, un sustantivo. Entonces aquí ya sería reír y no sería risa. Entonces, espere por acá, creo que alguien me pregunta algo. Miremos por acá. No, creo que no. Listo, entonces seguimos por acá. Bueno, entonces eso fue lo que hablábamos en algún momento. Que pues le agregamos este tú y se, volveía, se volvía este tú, se volvía el ar, el, ir que nosotros tenemos en español. Pero entonces hay un verbo en particular que de este también se desprenden otros verbos después. Vamos a colocarlo aquí con estas X para que ustedes lo entiendan acá en que lo que quiero. Y es el verbo a ver A ver, me quedo. A ver. Entonces, el verbo haber, pues uno pensaría, como lo hemos venido trabajando, que el verbo haber, como decir, por ejemplo, en este caso, hay una manzana. No sé, bueno. En este caso, el verbo haber. Eh, pues sería lo mismo, colocarle aquí el tú y colocarle algo después. Pero resulta y pasa que en inglés, realmente si lo miramos, el verbo haber no tiene un sujeto. Mirémoslo por acá otra vez para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, aquí en estas canasticas, coloquemos el caso. Aquí, por ejemplo, podemos decir. She. Aquí coloquemosle. Loves, y aquí coloquémosle. Soccer puede ser. She loves soccer. Ella ama el fútbol. O como teníamos el otro. Ella. She has a book. Ella tiene un libro. ¿sí? De, de esta manera siempre tenemos aquí un sujeto que es ella, él, Carolina, Francisco, yo, usted, nosotros. Bueno, la persona que corresponda. Y pues su correspondiente traducción. Entonces pues aquí, por ejemplo, podríamos decir. Ella ella tiene, le vamos a colocar un libro, ¿sí? O ella ama el fútbol. Listo, igual nos funciona. Ahora, miremos en el caso del de, que yo les contaba acá del verbo a ver, cómo sería una oración en ese caso. Entonces, pues en ese caso, si decimos que Vamos a hablar del verbo haber. Vamos a decir algo como lo siguiente: vamos a decir, hay un libro o hay dos naranjas. Pero aquí hay algo que nos falta en, en, con esto del verbo haber y es que cuando hablamos del verbo haber, que hay una o dos o un millón de cosas, realmente no hay un sujeto no hay quien haga esa acción. Entonces, en este caso, pues al no ser un verbo como tal realmente, en inglés, en inglés no es un verbo, en español el verbo haber es efectivamente un verbo, valga la redundancia, pero en inglés no porque, pues como no hay sujeto, no lo podríamos considerar como tal un verbo. Sí, entonces tenemos que recurrir a otra cosa diferente, a algo más para, para completarlo. Si ¿sí? no, podemos hacer como hacíamos con todos los otros verbos, que tienen un sujeto, un verbo y una acción. Este caso no, porque hablamos de que hay algo, pero no hay un sujeto como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso para reemplazarlo? Vamos a recurrir a algo que se conoce como el. Vamos a colocarle aquí. Era lo que hablábamos al principio de la clase. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Muy grande. Vamos a hablar. De lo que se conoce comúnmente como el there. Aquí, por acá otro color, el there to be. Listo, entonces, en inglés, el equivalente del haber es ese famoso there to be. Ahora, ¿cómo podemos como, de cierta manera desglosar esto para llevar a decir que pues es lo mismo? O cómo podemos utilizar esto para decir que hay algo. ¿Cuál sería como el funcionamiento de esto que tenemos acá? Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a realmente ponerlo en otro orden. Vamos a cambiar acá esto un poquito. Vamos a colocar esto. Aquí, porque me quedo así. Vamos a colocar el verbo a ver. la aquí con negrilla. Ahora sí ya. Listo. Entonces aquí vamos a colocarlo en este orden. Entonces, el, el there to be es el mismo equivalente al verbo haber. ¿sí? Pero pues en inglés esto realmente pues no es un verbo, como ustedes se pueden dar a cuenta. Pues tiene el verbo to be, pero aquí tenemos que agregarle otra cosa más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso particular. Ahora sí ya. Entonces vamos a separar esto en dos partes. Por un lado, vamos a coger, vamos a tener ahora. El there y por el otro lado vamos a tener el to be. Entonces vamos a quitar esto de acá porque ya nos toca cómo separarlo. Y aquí tenemos que la palabra there traduce varias cosas. Traduce allí, allá, eh, ahí también podría ser. ¿sí? Muestra la posición de algo. Básicamente son estas tres palabras. Allí, allá o. Ahí. Para lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a utilizarlo simplemente como hay. Alguien me pregunta algo. Aquí me pregunta alguien algo. Eh, a mí me es que si no se puede con el it. Es que el it sigue siendo un objeto. Por ejemplo, bloqueamosle acá. Podríamos colocar el it. Aquí colocamosle ofrece offers aquí le colocamos courses ¿Sí? entonces aquí dice it offers courses esto pues es algo que no es ni hombre ni mujer que es un objeto entonces por ejemplo podríamos colocarle aquí el cena cena offers courses y el it sigue siendo un objeto aunque pues no tenga como tal un género Listo, muy buena la aclaración también ahí, la pregunta. Entonces vamos a seguir por acá. Y aquí vamos a colocarlo de la siguiente manera. Tenemos que el verbo to be, que es el famosísimo ser o estar. ¿Sí? Y ahí también vuelve y nos aplica lo mismo que teníamos hace rato. El to be, sí como tal, sí es un verbo. Ese sí es un verbo. Y aquí lo vamos a colocar acá. Listo. Para lo que nos corresponde el día de hoy, vamos a olvidarnos un poquito de esto del ser y le vamos a colocar aquí estar. Ahora, eh, ¿cómo podríamos conjugar esto de el estar? Entonces ya lo vamos a hacer, es pero conjugado. Entonces vamos a mirar acá. Podríamos decir, yo estoy, ¿cierto? Eh, usted o tú estás, también podríamos colocarlo. Tenemos otro por acá. Eh, ella está o él está. Podríamos también decir ellos están. Y podríamos también decir nosotros estamos. Ahora, ¿cómo sería eso? Pues en inglés. En inglés diríamos am. Yo estoy. Podríamos decir is, que es yo o está. Y también podríamos decir. Tenemos aquí el color. Aquí podríamos decir in, is. Aquí podríamos decir are. El color, pero bueno. Que sería en este caso eh, es están o estamos. Listo. Ahora vamos a olvidarnos por ese momento por acá del am, del estoy. Vamos a quitar este estoy, vamos a quitar el estás, vamos a quitar el estamos y vamos a resumir esto un poquito más. Listo. Ahora sí ya nos quedó, ahora sí ya. Entonces tenemos aquí que tenemos there, que es ahí, y el to be lo vamos a utilizar con estas dos formas, con el is y con el are. Vamos a unirlos acá. Uh -huh. eh, ah, quedó al revés. Lo vamos a hacer acá. Listo. Vamos a hacer lo mismo acá, pero con el AR. Ahí está. A mí me gusta colocarlo aquí con colores para que pues, se entienda más fácil. Ah, no, aquí es con negro. Listo. Y aquí con rojo. Tenemos esto con rojo. Listo. Y ahora lo vamos a hacer con el AR. Ya les explico qué tiene esto que ver con el... A ver y sería ahí están. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que there is, es ahí está, y there are, es ahí están, y este there is y este there are salen del famoso there to be. ¿Listo? Ese, ese es como el origen de estas dos cosas que tenemos acá y ese es el nombre que tienen en general. Ahora, vamos a mirar cómo sería realmente la aplicación de esto que tenemos acá. Entonces, por acá. Aquí. Ah, listo, vamos a mirar acá aquí tenemos el famosísimo there to be, voy a quitarle acá les voy a mostrar cómo funcionaría esto y cómo lo utilizaríamos para reemplazarlo por el famoso verbo haber que pues en, es, en inglés no, no existe, lo que hacemos es que lo acomodamos a algo que es parecido pero no es exactamente lo mismo, Entonces, ustedes pueden ver acá que dice there is one car y pues si lo miramos de la forma que le hemos Estado mirando sería allí está un carro y there are two cars allí están dos carros lo que hemos dicho there is one box allí está una caja o ahí pero yo la dejé como allí pero pues también se puede cambiar por ahí pero dejémoslo como ahí para que sea más fácil de entender ahí 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 listo ahí listo ya les voy a mostrar ahora sí cuál sería o la razón por qué, por qué en inglés es en una manera y en español en otra. Bueno, vemos esto acá. Tenemos: There is one car. Ahí está un carro. There are two cars. Ahí están dos carros. There is one box. Ahí está una caja. There are four boxes. Ahí están cuatro cajas. There is one person. Ahí está una persona. There are 20 people. Ahí están 20 personas. There is one child. Ahí está un niño. Y there are two children. Ahí están dos niños. Ahora. ¿Qué queremos hacer acá? Pues si decimos que ahí está o ahí están, ahora eso lo podríamos reemplazar por hay del verbo haber. Hay un carro, en inglés sería there is one car, pero haciendo la aclaración que si lo miramos literal, pues sería que ahí está un carro, pero pues lo que queremos realmente decir es haber, pues tenemos que hacerlo de esa manera. Aquí there are two cars, en lugar de decir que es, ahí están dos carros. Vamos a utilizar también el haber. Si ¿Sí ven que en español el haber no importa si es singular o plural, hay un carro, hay dos carros, en inglés sí tenemos que mirar si es singular o plural. ¿Por qué? Porque viene del famoso allí está o allí están. Entonces ahí sí tenemos en cuenta el número en este caso en inglés. Mientras que en español el haber funciona igual para todos los casos. Entonces aquí podríamos decir otra vez, hay una caja. Podríamos decir también, hay cuatro cajas, ¿sí? Si ven que aquí esto que está como ahí está, lo volvemos, el verbo a ver que tenemos nosotros en español, porque en inglés como tal no existe eso con una sola palabra. Como verbo como tal no existe, sino que tenemos que hacer esta combinación que les estoy mostrando en este momento. Hay un niño y hay dos, dos niños. Esta parte en, en español es mucho más sencillo porque a todo le colocamos I. Hay un carro, hay dos carros, hay una caja. Bueno, los que están acá. En inglés tenemos que mirar: pues si es singular, le colocamos is. There is one car. Si es plural, de dos en adelante, le colocamos are. There are two cars. Y así lo hacemos de manera consecutiva. Ahora, para ver qué tanto me entendieron de esto, vamos a hacer una pequeña, pequeña actividad por acá. Eh, me sacó de la, lo que tenía yo acá. Permítame en un segundo. Ya lo tenía preparado y me sacó de, de la plataforma. Vamos a hacer una actividad que con muchos de ustedes ya hemos hecho. Es muy sencilla. Aquí está. Voy a mostrar de qué se trata esta pequeña actividad. Entonces, es lo mismo que hicimos en anteriores ocasiones. Yo les envío un enlace. Ustedes le dan clic a ese enlace y eh, pues van respondiendo una de las dos opciones que yo les proponga ahí. Pues, por ejemplo, aquí dice what is the correct answer? Y ustedes ven que aquí hay ocho carros. ¿sí? Entonces hay que escoger. There are eight cars. There is one car. Entonces hay que mirar cuál puede ser la opción que es la que corresponde. Aquí también tenemos otro que, pues, aquí hay una casa, entonces hay que escoger cuál de estos dos, pues corresponde a, hay, una casa. There is o there are, según, pues, lo que les explique. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá, vamos a jugar esto. Play, start, classic mode. Ok. Aquí vamos a tomar, les voy a enviar por medio del eh, aquí del espacio del meet del chat. El, el enlace, ustedes simplemente le dan clic a ese enlace, por ejemplo, acá. Pues sí, ustedes le dan aquí spin, que quiere decir girar, ¿sí? y, y ahí les da un nombre, un nombre inventado ahí, un nombre chistoso. Si les gusta ese, pues les dicen OK Go. y OK eh, Vamos. Si no les gusta ese, pues escogen otro. Eh, y ya, y pues les da como dos o tres opciones, tres oportunidades para que hagan eso. Listo. Vamos a hacer esto. Pues esto, como yo siempre les digo, no tiene una eh, calificación ni nada, sino pues es simplemente para que pues trabajemos un poco lo que les acabo de, de contar. ¿sí? Lo que acabamos de trabajar con el, el tema como la gramática como tal. Bueno, creo que ya estamos listos por acá. Entonces vamos a empezar. Si no han podido ingresar, no se preocupen. Igual pues el juego deja que ingresen después de que haya empezado, no hay ningún problema, ahí pueden ingresar. Entonces, vamos a empezar por acá. There to be plurals. Three, two, one, and go. So, what is the correct answer? In this case, um, you have here eight cars, so we need to choose what the correct answer is. The red one or the blue one. Aquí tenemos ocho carros y tenemos que ver ¿Cuál puede ser la posible respuesta? La traducción que queremos hacer es que hay ocho carros y pues tenemos dos opciones. There are eight cars, there is one car. Entonces aquí pues miramos. Es plural, entonces de acuerdo a lo que yo les decía, cuando son más de uno tenemos que utilizarlo de cierta manera. Vamos a mirar cuál puede ser la respuesta correcta. Okay, let's wait. We have a couple of seconds more to answer the activity. Five, four, three, two, one, and go. The answer is there are eight cars. Muy bien. Exactamente. Esa es la respuesta. Ahora vamos a mirar acá. What is the correct answer? Y aquí tenemos una casa. ¿Sí? Y vamos, queremos decir que hay una casa. Entonces, aquí tenemos, there are two houses, there is one house. ¿Sí? Entonces, recuerden que en inglés como tal no hay una sola palabra para el verbo haber, sino que tenemos que hacer una combinación ahí de dos cuestiones, pues que es singular es de una manera y si es plural es de otra. Mirar por acá. Ok, I think... We have the answer. Bueno, creo que no están respondiendo más de ustedes. Vamos a pasar aquí una vez a la respuesta. Muy bien. There is one house. Entonces, cuando es uno, pues utilizamos is. Cuando es plural, utilizamos are. Es básicamente la lógica que se tiene que seguir ahí. Vamos a mirar por acá el siguiente. What is the correct answer? Y tenemos dos lobos. Entonces, vamos a decir que hay dos lobos en inglés. Hay dos opciones. There is two wolves. There are two wolves. Which one is the correct one? The red one or the blue one? Now it is your time to choose. Okay, that's right. There are two words. ¿Por qué la roja no nos sirve? Porque aquí dice there is two words. En, es, en inglés, there is y there are los dos traducen, como yo les contaba hace rato, hagamos esto más grande por acá. There is y there are los dos traducen I. Si ustedes los ponen en un traductor, there is traduce hay del verbo haber y there are traduce hay del verbo haber. Pero there is lo utilizamos para una sola cosa porque es parecido a decir como ahí está una cosa. ¿Sí? Si lo utilizamos there is y lo utilizamos con dos cosas, sería algo así como ahí está dos carros y se perdería la lógica. Esa es la razón por la que tenemos que utilizar is en inglés, aunque en español eh, el verbo haber es lo, es lo mismo para los dos casos. Ok, let's see the next one. Miremos el siguiente. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Uh, ah, bueno, aquí vamos a decir... Aquí no me aparece. Tan raro. Ah, uh, ¿qué pasó? No me aparece. Aquí las es la en un momentico. ¿Por qué no me aparece aquí? Uh, quitó la... Uh, tan raro esto. Bueno, aquí vamos a decir que hay una persona. No sé por qué aquí me quitó la... La opción, vamos a decir que hay una persona, aquí debería haber una imagen de una persona, no sé por qué no aparece, pero entonces aquí se asume que digamos que aquí está el profesor, entonces vamos a decir hay una persona. Sí, sería como la respuesta ahí. Por alguna extraña razón se fue la imagen, salió corriendo. Bueno, there is one person. Muy bien, that's the answer. I apologize for the technical difficulties. Les ofrezco disculpas por los problemas técnicos. Bueno, digamos con el con el otro. El último What is the correct answer? Uh, vamos a decir que hay cinco cajas. Sí, entonces tenemos dos opciones. There is five boxes. There are five boxes. Entonces we, we can choose one or the other. So this is up to you to decide which one you think the correct one is. So time to decide. Ok, there are five boxes. Muy bien, creo que me entendieron aquí la, la temática y la metodología. So, let's see the podium. The third place goes to Amazon Ostrich. The second place goes to Lively Crab. And the first one and the winner is Gentle Alpaca. Congratulations. That's, that's excellent. That's a really good job. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a mirar por acá una cuestión más y ya miramos como tal las evidencias. Ahora, en español, para hacer una pregunta, pues es, no es muy complicado porque simplemente lo que hacemos es que le ponemos signo de pregunta al inicio y signo de pregunta al final. Y esa es toda la historia. En inglés, pues acá en este caso, como yo les contaba el otro día, solamente existe el signo de pregunta, pero al final de la oración. Ahora. Para hacerlo como equivalente en este caso, lo que hacemos es que recuerden que con el verbo to be, y aquí estamos hablando del there to be, se toma el verbo to be y se pasa al inicio de la oración. Is there one car? Hay un carro. Y aquí lo mismo. Pasamos el, lo que tengamos de verbo to be, el is o el are, lo pasamos al inicio y ya se nos vuelve pregunta. Are there two cars? Sí, eso sería como la cuestión para hacer eh, afirmaciones y preguntas. En el caso inicial colocamos is there para hacer preguntas. Perdón, para hacer afirmaciones there is o there are para decir que hay para afirmar y para las negaciones. Perdón, para las negaciones no para las para las preguntas tomamos el verbo to be y lo pasamos al inicio de la oración. Bueno, eso era lo que tenían que contarles como parte, como de la gramática que quería contarles el día de hoy y de dónde sale eso del there to be y por qué en español, pues el hay o el haber funciona lo mismo para singulares y plurales, en cambio en inglés tenemos que mirar si es singular o plural. Listo. Ahora, como siempre, pues ustedes ven que aquí dice algo que aparece como reflection activity. Por aquí alguien me, a quien me pregunta. Profe, ¿el there en mayúscula está bien escrito? Es. No, pues en el caso del there, miremos por acá, eh, pues sería en minúscula realmente, porque es pregunta. Solamente es en mayúscula cuando está al inicio de la oración. Sí. En ese caso, fue por cuestiones acá de la. de pasar aquí rápido, pero pues realmente esto va en minúscula. Si fuera al inicio de la oración, como teníamos al inicio. Pues ahí sí ya pues va en mayúscula, porque es el inicio de la oración. Ya en caso de que sea pregunta o que antes acá tengamos una coma, por ejemplo, acá esta coma. Ah. Uh -huh. Ahí sí ya vuelve a ser eh, minúscula. ¿sí? Es, es mayúscula como, como todas las otras palabras, si es al inicio de la oración. Pero si no es al inicio de la oración, pues siempre va a ser minúscula. Si sí, es una buena aclaración. Gracias. Listo, por acá. Alguien me preguntaba algo. No bueno, creo que era Juan David, listo bueno, sigamos entonces por acá entonces pues ustedes como ven, aquí siempre nos habla de una actividad de reflexión que pues es esto, y es también lo siguiente ustedes van aquí donde dice Activity 3 que sería el pues la actividad a la que vamos a trabajar van aquí donde dice Materials and Support Materials le damos clic ahí una vez estando ahí, pues vamos a la segunda diapositiva y ahí vamos a ir a los materiales. Aquí dice The place where I live. Bueno, aquí vamos a quitar esto. Por acá le quitamos el sonido. Aquí, introduction. Aquí, pues, es con el tema que hablamos. Y pues con esto vamos a armar las evidencias. Aquí vamos a hablar de partes de la casa, lugares del barrio. Sí, aquí va bastante información. Y si ustedes se fijan por acá, también hablamos del There to be, There is y There are. Sí, pero básicamente es con cosas que tengan que ver con lugares, como partes de la casa y lugares del barrio. Entonces aquí ustedes van pasando, el, aquí les va mostrando pues los diferentes lugares. ¿sí? aquí ustedes como ya saben lo van mirando, aquí le van dando clic, van pasando y esto es más de carácter informativo, es para que ustedes sepan el vocabulario de las diferentes partes de la casa. Y aquí se va pasando, aquí les va mostrando después las del barrio. Aquí les muestra las partes del barrio. Bueno, ahí hay bastantes cosas que revisar. Listo. Una vez hecho esto, después aparece contextualization, que sería la contextualización. Aquí, pues, nos muestra esto, pero ya en, en un diálogo, como en un contexto como tal. Sí, no es la gramática suelta, sino nos cuenta esto como en una situación. Ahora, ustedes ven que acá dice, what is your house like? Y aquí está Amanda. Y Amanda pues nos cuenta cómo es su casa, sí. Y acá, por ejemplo, ella dice utiliza cómo esas como there is one bedroom and a study, there is a small living room and one bathroom, there is in a kitchen, but there is not a problem. Bueno, si ven que aquí utiliza el there is y el there are, el there to be. Por aquí también pues aparece otros ejemplos de cómo pues ellos describen su hogar listo, pasemos por acá, bueno, contextualization 2 también habla algo parecido pero esta vez lo hablas respecto al barrio si ¿Sí ven, aquí hay un diálogo de algunas personas que cuentan cosas acerca del barrio pues donde ellos viven y aquí está el audio después de pasar de contextualization vamos a ir acá donde dice comprehension aquí hay algunas preguntas respecto a lo que vimos con anterioridad ¿Sí? entonces this person lives near the park entonces aquí hay que seleccionar verdadero o falso, pero no me muestra aquí no me carga ese pedacito. Ah, bueno, la persona que vi entonces aquí hay que colocarle el nombre. Por ejemplo, acá, digamos Amanda. ¿Sí? No sé por qué me sale tan pequeño, pero se supone que acá tiene que salir. Bueno, coloquémosle todo Amanda, pero pues no es todo Amanda. Es como para ver qué nos sale acá. Amanda y Amanda. Ahora, aquí le damos después verificar, pues me va a salir que es equivocado porque no todos son Amanda. Hay que mirar. Entonces pues aquí en Comprehension ustedes van a ver preguntas respecto a lo de contextualización. Aquí en Practice One pues hay algunas prácticas respecto también al tema del there to be, lugares de la casa y lugares del barrio. Aquí por ejemplo en este caso hay que arrastrar las cosas donde ellas pertenecen o las palabras. Entonces por ejemplo microwave, aquí tenemos la palabra microwave, voy seguir por acá, aquí pulo. Aquí, ¿qué más va en la, en la cocina? Teapot, cupboard, listo. Y le damos aquí continuar. Y nos dice, aquí miremos qué cosas pertenecen aquí al baño. Toothbrush, bueno, cepillo de dientes y así consecutivamente. Bueno, y eso es lo que hacemos en la práctica 1. Ahí también hay otra práctica. Pues, como siempre les recomiendo que hagan esto. Esto, pues, no es como tal lo que yo califico, pero, pues, sí sirve para entender el tema y conocer el vocabulario. Aquí pues tenemos que unir los espacios. Entonces, there are usually children playing in this place. Hay usualmente niños jugando en este lugar. Y pues aquí ya tenemos que sería B park. Sería la opción. Y hay que escoger pues cuáles de esos que están acá. Finalmente, aquí hay una cuestión que dice pronunciation practice. Aquí ustedes pueden ver library. ¿sí? Entonces, por ejemplo, lie, iron. ¿sí? Entonces, esta sería la, la pronunciación de este. Recuerden que en inglés, aunque esto sea una I, puede tener diferentes pronunciaciones sofa, around, toaster, computer, y ustedes pueden escuchar ahí cómo se, se pronuncia y repetirlo para pues, tener más práctica. Ahí hay bastantes para que ustedes lo puedan hacer. Uh, bueno, pronunciation practice, ustedes están acá y pues es cuestión de analizarlo. Entonces, con eso y con lo que hablábamos ahorita, eso haría parte de lo que pues es la actividad de reflexión. Ahora vamos a mirar las tres evidencias y pues como siempre, Ustedes van acá, devolvámonos un poquito acá. Van acá, proyecto. Cerramos esta Activity 3. Bueno, ya miramos los materiales. Miremos ahora evidencias. Ustedes van acá donde están las evidencias. Pasamos a la segunda diapositiva. En la primera solamente hay instrucciones. Aquí dice Forum My Ideal Home. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En este foro, pues acá miramos el último foro. Recuerden que el primero es el social. Después tenemos eh, de dudas e inquietudes. Y finalmente está Evidence Forum, My Ideal Home. Ingresamos ahí. Ustedes van a ver que acá están unas descripciones y nos pide que hagamos una descripción de nuestro hogar ideal. ¿Dónde estaría primero? Y pues colocar qué cosas pues hay en ese lugar. Aquí yo les doy algunos ejemplos de cómo podría ser eso. Entonces acá coloquemos un ejemplo. Eh, no sé my ideal porque está como un pequeño acá vamos lo, lo más grande que se pueda ahora sí ya my ideal home is in the country listo, entonces por ejemplo aquí empezamos there is a big kitchen, kitchen. Um, there are four um, bedrooms. Bien, y aquí le vamos colocando cosas con there is y con el there are. Sí, algunos me lo han enviado eh, con el verbo have, pero recuerden que acá como tal no quiere decir que sea incorrecto, pero pues la idea de este foro pues es evaluar la utilización. Del there is y el there are, entonces por esa razón, pues si no lo colocamos, pues no tiene validez lo que se está enviando porque es lo que hace parte como tal del, de la actividad. No quiere decir que sea este erróneo gramaticalmente, pero pues lo que sí necesitamos es evaluar el uso del there to be, que sería el there is y el there are, junto con las partes de la casa. Listo. Eso sería la primera evidencia. Entonces entramos ahí al foro. Después, ¿qué hacemos? Entonces entramos a, a alguna de las eh, participaciones de nuestros compañeros. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, por acá tenemos a Carol y por acá pues hay personas que le preguntan. Por ejemplo, Juan David le hizo una pregunta acá, yo también le pregunté por acá. ¿Cómo se pueden hacer las preguntas? Como yo les contaba hace rato, podemos colocar, por ejemplo, yo hice una pregunta acá o dejé de ejemplo, ¿Is there a TV in your ideal home? Entonces, ¿hay un televisor en tu casa ideal? Is there a swimming pool in your ideal home? ¿Hay una piscina en tu casa ideal? Sí, esto que está acá, pues como le colocamos el is, pues se vuelve eh, una pregunta. Miremos por acá. Ah, bueno, profe, te he visto. No, a mi pregunta, bueno, primero lo de Daniel, eh, como les decía, las cosas particulares al final las hablamos de que pronto no le aparece a alguien algo, de eso lo miramos al final. Y aquí me dice María José, profeta, si ¿sí la reflexión es calificable, no, lo que quiero decir es que no es calificable. Hay que revisarla, pues, para entender y para desarrollar la actividad, pero es solo para practicar, eso es solo para practicar. La pregunta de Daniel la respondemos al final porque ya son como casos más, partic más particulares. Ok, María José. Listo. Entonces, bueno, eso sería lo que estábamos hablando ahí del foro. Nos pues vamos acá. Entonces, ya miramos el foro, hacemos nuestra participación con el There is y el There are y hacemos una pregunta a un compañero. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero recuerden que es importante hacerlo con el There to be, que es el tema del que hablamos hoy, porque si no lo hacemos con eso, pues no estamos respondiendo a la necesidad de la, de la actividad como tal, que es evaluar el uso del There to be. Listo. Vamos a cerrar por acá, hacemos lo del foro. Ahora seguimos aquí otra vez en materiales, bueno, en evidencias. Ya miramos acá My Ideal Home. Vamos a mirar el siguiente y dice Interactive Activity My City. Ingresamos acá. Listo. Entonces acá sale, pero no me sale. Bueno. Ok. Listo. Bueno, entonces dice que Nicole necesita ir a algunos lugares y dice this place is on the corner of Palm and Tower Streets. Entonces este lugar está en la en la esquina de Palm de la calle Palm y eh, la calle Torre. Entonces tenemos Tower Streets y dónde está Palm Streets. Debe ser por acá. Vamos a darle clic acá. Bueno, le clic acá y este debe ser Palm Street. Acá. Listo. Y ahí le damos. Y ahí nos tiene que llevar. Ah, no. Este no es. Acá en la esquina. Aquí tenemos Tower Street. uy ¿qué pasó? Acá se quemó. Era este Tower Street. Y era este que está acá. Pero ¿por qué no me deja darle clic? Bueno, ahí va dando las instrucciones y ustedes le van seleccionando. Entonces aquí Tower Street y Palm Street. Esta debería ser esta de acá. Ah, era esta que está acá en toda la esquina. Realmente sí. Ahí era esta. Entonces ustedes le siguen dando ahí a la que corresponda. Si les queda mal, pues simplemente salen e ingresan de nuevo y es seleccionar el lugar de acuerdo a las instrucciones que vaya dando acá. Listo, aquí cambiamos bien. Ahora miremos la siguiente. En la siguiente dice the perfect neighborhood for each person. Entonces, ustedes van a ir acá, descargan el archivo, este que está acá, Yo ya lo descargué y hay dos partes que tiene esta actividad. Aquí ustedes van a ver que en la primera parte Aquí dice, o oh, hay un vocabulario, y lo que hay que hacer es lo siguiente, hay que completar con estas palabras que está acá el diálogo que están haciendo estas dos personas. Ustedes ven que, por ejemplo, aquí dice there are, que quiere decir que hay en afirmación. Por aquí dice are there, que sería en pregunta. There is, que sería en singular afirmación que hay. Bueno, hay diferentes palabras, lo que hay que hacer es tomarlas y colocarlas. Por ejemplo, aquí dice I am okay, thanks. I heard you are living in a new... ¿Está viendo en un nuevo qué? Pues aquí colocamos... Apartment. ¿Listo? Y lo colocamos acá. Bueno, ahí me lo paso para el otro lado, pero... Pues sería este acá. ¿Listo? Y eso sería, pues, lo que tendríamos que hacer. Ir cogiendo las palabras... Y las vamos... Eh, completando ahí. Y en el siguiente paso... Ustedes van a ver que hay tres personas... Y esas personas tienen ciertas características entonces aquí dice pues que Laura necesita un lugar donde ella pueda practicar deporte. Bueno, aquí está en inglés y como lo que necesita cada uno de ellos. Y después de eso hay tres eh, neighborhoods, hay tres vecindarios. Está Palm Boulevard y ahí están las características. Está Lake View, aquí están las características. Y después dice New Aurora y están las características. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar la persona, por ejemplo, Laura. Y ya dice que necesita un lugar donde pueda practicar deportes y eh, montar su bicicleta. Entonces, aquí le colocamos la persona. Vamos a mirar los tres: ¿cuál podría ser? Entonces, el primero dice que está situado en un distrito comercial y que hay bares. Entonces, tal vez no es lo que busca ella. Aquí, aquí dice lo siguiente: Lakeview is a really nice place. There are many parks. Ah, bueno, coloquemos este por ejemplo. Quiere decir que hay parques y puede ir a hacer. Ejercicio y puede ir a montar su bicicleta. Entonces, el correcto sería. Aquí vamos a colocar el. Lo ah, que hizo fue copiar esto acá. Listo, esto acá. El correcto, vamos a decir que es Lake View. Vamos a colocarle este, le quitamos acá. Y decimos, vamos a empezar, because quiere decir porque, veamoslo con humo es, because, mm -hmm, because it is a really nice place, there are many parks and natural places to enjoy. Sí, entonces asociamos con Laura, esa sería una, una de las razones, hay varias también. Miramos qué sirve para Dominic, cuál sería el correcto y lo mismo para Daniel. Y completamos esos tres espacios. Entonces esta evidencia tiene dos partes. La del diálogo y la de dar las razones por, la, por las cuales cada una de estas personas tiene que escoger el correspondiente eh, neighborhood o el barrio que le corresponde. Lo completamos y pues como siempre ya lo hemos hecho, vamos aquí donde dice ver evidencia y hacemos el envío correspondiente. Y ya la última de estas que tenemos acá, aquí vamos a darle clic y aparece lo siguiente. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a hacer un texto primero. Es más fácil así. Hacemos un texto. Aquí hay un ejemplo de alguien que hizo su texto. Si ven que, por ejemplo, acá él empieza con o ella, realmente sea, dice, my neighborhood is called Eastwood. Entonces aquí colocamos mi barrio es llamado y le colocamos el barrio. Y después él empieza a utilizar el there is y el there are. There is a big shopping mall. Hay un gran eh, centro comercial. There are some restaurants and a, and a nice bar. Hay algunos restaurantes y un bar agradable. Si ¿Sí ven, los diferentes lugares él los va describiendo con there is o there are. Hacemos ese texto, pero como tal no me van a enviar el texto. Este es un ejemplo. No van a hacer con este, sino ustedes hacen uno sobre su propio barrio. Y eh, graban el audio, lo pueden enviar con un archivo de, de mp3 o lo pueden enviar con vocaroo como lo han hecho algunos. Y lo han enviado, que pues yo lo recibo así. Y eh, me envían eso. ¿Por qué medio? Pues van aquí donde dice ver evidencia, entran al espacio. Hagámoslo por acá. Aquí entran, su, sube tu respuesta o adjuntar el archivo o, o el vínculo si tienen un enlace. Lo único que sí les pido que a algunos les ha pasado es que me están enviando algunos, algunos enlaces que son con clave. ¿sí? Entonces ustedes los tienen en Google Drive o en su correo, no sé en dónde los tienen y cuando les doy clic pues no me deja entrar. Entonces no lo puedo calificar y pues ahí les escribo que me lo envíen eh, por, un, por un enlace que no tenga clave, porque pues no tengo la clave de todos ustedes para ingresar a los espacios que ustedes me envían algunas veces. Entonces tiene que ser un enlace que se pueda abrir sin, ninguna tipo de, sin ningún tipo de clave y ya eso sería lo correspondiente a estas, a estas evidencias entonces miremos por acá cerremos esto son tres evidencias perdón son cuatro evidencias está la primera evidencia que es el foro sí el de mi casa ideal y ya lo lo otra vez después está la siguiente evidencia que es la interactiva Después está la, de, eh, la que viene en dos partes, que es completar el diálogo y escoger el, como el barrio para cada persona o dar las razones. Y finalmente está este no es aquí, el que tiene que ver con hacer el audio referente al barrio donde vivimos, utilizando el Dervis y el Derar, como les acabo de comentar acá. Eh, la, próxima, bueno, la próxima sesión de estas la vamos, la vamos a hacer. Vamos a volver a reunir en ocho días que sería el lunes 18. Y recuerden que el plazo para el envío de las evidencias es hasta el martes 26. Más o menos hay dos semanas de plazo para enviar lo que falta. En la próxima semana, pues el lunes les explico las evidencias faltantes y pues igual por medio de los foros, del correo, pues estoy pendiente a sus inquietudes. Vamos a mirar algunas preguntas que tengan por acá. Eh, es que no existe. Bueno. María José me dice que una pregunta. Sí, dígame María José. Bueno, ya sí vamos a dar el espacio para las preguntas. A, mi correo es el siguiente, para que lo tengan aquí. Ya les envío también por el chat para que lo tengan. Mi correo es andrés jvargas arroba co Vamos a hacer esto más grande por acá. Bueno, vamos un poquito más pequeño más bien. Vamos por acá. Listo. Entonces, este es mi correo. Andrés .co. Les voy a enviar también por el chat por si ustedes tienen alguna pregunta. Ahí. Listo. Bueno, por acá María José me dice, eh, profe, una pregunta. Es en la necesario enviar el mapa de nuestro barrio, como dice al final, es que dice que hayas montado una imagen de guía. Sí, pues lo que han hecho muchos es que colocan un mapa, pero no hagan un mapa muy complicado, sino digamos como, eh, como la cuadra, ¿sí? colocan ahí como los lugares, pero no tiene que ser una cosa hecha como con, con un programa ni nada, sino puede ser a mano y lo envían. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Algunos lo que hacen es que cogen de Google, eh, ¿cómo se llama esto? De Google Maps, lo toman el, el pantallazo, ¿sí? Y lo envían. También eso es válido. Lo más relevante ahí, eh, ok, Talvi, lo más relevante del, de la actividad es realmente el audio, ¿sí? Pero pues el, el, la imagen no tiene que ser tan, tan detallada o algo así. Pues si quieren tomar el pantallazo de Google Docs, también, como Talvi nos, nos comenta. Bueno, Talvi, eh, Sara, creo que me podría preguntar alguna cosa o Talvi, y creo que con eso terminamos. No sé si ustedes alguno tendrá alguna otra inquietud y pues nos volveríamos a ver la próxima semana, mismo horario 8 de la noche, el lunes porque pues esta semana ya, pues ya las semanas antes, jueves y viernes ya están en descanso muchos de ustedes, entonces ya la última sesión la haríamos el día lunes de la próxima semana de hoy en 8 días, por favor les recuerdo ya para terminar, no se les vaya a olvidar que el plazo como tal eso es algo que quiero que tengan muy presente porque a veces algunos me dicen no sé, a veces me ha pasado, pues yo no puedo de ahí porque ya se cierran los espacios y ya hay que cerrar el curso. El plazo máximo para el envío de las evidencias es el 26 de abril. ¿Qué quiere decir eso? Que el curso o el envío como tal de las actividades que ustedes tienen va de hasta mañana en 15, ¿sí? Quedaría más, básicamente dos semanas más. Pues como les comentaba, si alguno de ustedes... Eh, pues se quedó atrasado con alguna de estas actividades por la razón que haya sido, todos los espacios están habilitados, o si alguno de ustedes quiere esta semana adelantar cosas de, de la semana que viene, porque pues esta semana tiene tiempo y ya pues porque es semana santa o el espacio que hay ahorita de vacaciones también puede enviar las que hay en adelante, si tienen dudas pues por el correo yo estoy pendiente o por los foros para darles respuestas a sus, a sus inquietudes pero pues lo importante o como el límite el real como tal que tenemos en este caso sería el de este martes, o sea, de mañana en 15 ya no se recibirían ningún otro tipo de actividades, hasta ese día se recibirían y ya el 28 cerramos el curso como tal, pues para que ya a ustedes se les generen los certificados y pues ya puedan seguir con sus otros cursos. Eso pues es lo que les quería comentar el día de hoy, lo que teníamos que trabajar. No se les olvide revisar los materiales. De igual forma, en las evidencias, algunos están enviando las evidencias y no revisan los archivos. Eh, no todos los cursos son iguales. ¿A qué me refiero? Algunos me están enviando eh, actividades y hay, hay unas actividades que yo he cambiado ligeramente. No son exactamente las mismas que tienen todos los cursos porque hay cierto porcentaje que nosotros como instructores podemos cambiar. Entonces, algunos me están enviando cosas de que otros instructores cambiaron. Sí, hay que revisar pues qué es efectivamente lo que se está pidiendo. Algunas cosas y la gran mayoría son iguales, pero hay algunas otras que cambian. Entonces, hay que revisar pues si efectivamente estemos enviando lo que corresponde. Eso sería lo que tenía que comentarles el día de hoy. Ya para terminar, bueno, por acá Luisa me dice, o en esa actividad no se puede poner una foto animada o un dibujo de un barrio o es necesario poner el barrio real. Pues se puede poner, no sé, una foto de un barrio, sí, pero pues que sea parecido. No hay tanto inconveniente. Pues igual todos los barrios más o menos son el mismo estilo, tienen como las mismas cosas. Puede ser un barrio que sea parecido, sí. Pero lo más importante de la actividad es el audio, sí. Eso es como lo más relevante, porque algunos solamente me están enviando la, la imagen, pero no el audio. Entonces, lo más relevante hay que enviar el audio y la imagen, pero lo más relevante es el audio como tal. Ok, everyone, it's been a pleasure to see you today. I hope everything was clear and I hope so. And we will meet again next week, actually on Monday, on Monday, next week at 8 eh, p.m. o'clock. Bueno, como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Eh, nos veremos la próxima semana para ya eh, terminar con esto. Bueno, eh, Javier, dígame. Chao, Javier. Sí. Sí, señora. Ahí están. Ah, pero eso ya, eso fue lo que respondimos al inicio. Eso ya está activado. Si quieren, les muestro por acá. La semana pasada hubo un problema con eso. Que no funcionaba. Efectivamente, tiene toda la razón. Pero ya eso lo habilitaron. Yo envié la solicitud de cambio de, de habilitación de eso porque se desactivó en algunos momentos. Ustedes entran acá y ya aparece. ¿Sí? Aquí ya está. ¿Dónde se encuentra eso de lo del audio? El audio se encuentra... ¿Dónde está en este contextualization? Acá. Aquí donde dice contextualization. Y aquí este es el audio que hay que escuchar. Eh, creo que es... Bueno, alguien me preguntaba por acá. Lo que es Javier el que me pregunta, pero creo que no sé si el nombre es ese. Y entonces, sí estaba fallando pero ya lo actualizaron. Revísenlo. Y si no les funciona, traten con otro navegador. O si no me escriben por el correo, yo estoy pendiente de eso. Ok, everyone. It's been a pleasure to be with you. And have a good night. Bye bye. See you soon. Ah, bueno, Javier. Muy bien. Estamos ahí entonces pendientes. Have a good night. Bye, Carol. Bye, everyone. Bye, Talvi. Bye Ivana. Bye Juan David. See you soon.